love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no funded. Play the game like it's nothing. Viladecans és a la pràctica el bressol de la marxa atlètica. Viladecans ha donat moltíssims atletes olímpics. Avui en dia també tenim moltes persones al club i per tant és cada vegada més fort, cada vegada més gent, i això també per nosaltres és un orgull perquè és un element d'identificació i de símbol de la ciutat. Se ha hecho en este circuito 30 veces esta gran competición. Es una competición que queda abismada y plasmada en un papel con la Federación Catalana y la Federación Española, en la cual es algo importantísimo para la ciudad. Queda también destacar que gracias a esta prueba dejamos mucha memoria en la ciudad de deportistas, tanto femeninos como masculinos. Dejamos un gran potencial, en la cual han participado deportistas en muchísimas olimpiadas. Tenemos por metro cuadrado y por ciudad los marchadores más destacados a nivel mundial. Viladecans es una ciudad de marchadores, de marchistas, una ciudad en la cual nos conoce muchísima gente a nivel internacional por presencia de marchadoras y marchadores a nivel olímpico. Tenemos Maricruz Díaz, tenemos Mari Vasco, Reyes Sobrino. Ellos son una potencia súper importante para esta ciudad. Nosotros desde el Ayuntamiento apoyamos a todo el deporte escolar a que prueben esta disciplina y que se fijen en los potenciales y se fijen en sus ídolos para poder continuar con esta disciplina y que jamás se pierda. He participado en 8 Juegos Olímpicos. He estado en algunos campeonatos del mundo también, he conseguido algunas medallas y luego y aquí en Viladecans pues he competido muchísimos años aquí en la Torre Roja, incluso he estado la fortuna de ganar algún año este gran premio. Bueno, algunos ya son demasiado jóvenes para que todavía me tengan como referente, son más sus padres los que me conocen, pero bueno, yo animarlos mucho y la verdad que es una gran fortuna que Viladecans siga apoyando la marcha atlética. Es una cuna de marchadores, de muchísimos marchadores que han salido aquí del municipio, y bueno, y animar a todos los chavales a que practiquen la marcha atlética, además de otras disciplinas atléticas que tenemos en el panorama atlético. La marcha es el trabajo luego de todo el año, transmitido en una carrera en la cual podemos traer a los chavales que no compiten habitualmente en la marcha, ¿vale? Sobre todo a los pequeños sub-10, un 8, que pertenecen a la escuela y entonces, pues, salvo ocasiones como hoy, no suelen competir, ya que hacen todo tipo de disciplina, ¿vale? Entonces, pues bueno, es una reafirmación y para potenciar un poco la marcha dentro del municipio. Como Viladecans siempre nos encontramos un poquito en la obligación de sacar marchadores por toda la historia que tiene el club, ¿vale? Aquí, bueno, hemos tenido grandes campeones como Masana, Reyes Sobrino, Maricruz, Eva Pérez, no sé, etcétera, hay un montón. Entonces, bueno, siempre estás un poquito en la obligación de decir, vamos a ver si podemos sacar alguno más. Las claves de la marcha atlética, sobre todo, es mucho sacrificio, mucho trabajo, mucha disciplina y, sobre todo, el enganchar a los chavales y que, sobre todo, se divierta. En el caso nuestro, tenemos un gran grupo porque realmente creo que trabajamos de una manera diferente, ¿no? Que a los chavales les apetece venir a entrenar, les apetece venir a entrenar cada fin de semana, cada día a día, falla muy poquito y el saber compaginarlo con los estudios sobre todo. Para mí, igual que la marcha puede ser correr, igual que correr puede ser otro deporte, el deporte en general para mí es un método de distracción, para desconectar, sobre todo si estoy pasando un mal día, un mal momento. Es un método buenísimo para dejar la mente en blanco y desconectar un poquito de todo lo malo. El circuito se nota mucho a la hora de subir y se han cargado un poquito más las piernas, sobre todo el primer kilómetro ha salido un poco rápido y se ha apagado un poco al final. Finalmente una marca que no ha estado mal, ha sido un 43-53 me parece, o sea que vamos haciendo poco a poco y esta temporada vamos acumulando. Pues muy contento, la verdad es que un primer puesto siempre se agradece. Por mí ha sido hoy un día redondo.